Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Qué bueno que nos vuelven a sintonizar en este programa en donde estamos hablando de los distintos tipos de violencia que nos toca vivir. Tanto al interior de nuestros hogares como en los otros ámbitos de la vida en donde nos movemos. Yo soy Maribel Zarco. Yo soy Alejandra Usabiaga y nos da mucho gusto estar acá. Somos de Tocaltía y, bueno, recordarles que nos encuentran en nuestras redes sociales como Tocaltía, Facebook y Twitter. Y ahí personalmente estaré contestando sus mensajes, sus dudas y comentarios que tengan sobre estas cápsulas y sugerencias de temas. Si tienen algún tema del que quieran que hablemos sobre violencia, con mucho gusto lo consideramos para las siguientes. Y también las redes sociales de acá, de GEST Educativa, para que ahí también puedan comentar acerca de sus impresiones sobre este y los otros programas que transmiten por acá. Y en esta ocasión vamos a hablar de violencia callejera. Y lo cierto es que en esta ciudad, pues muchos y muchas nos vemos obligados a utilizar el transporte público, ya sea por comodidad, ya sea por economía, por rapidez también, porque el transporte público de pronto nos permite trasladarnos mucho más rápido, y en donde ocurre la violencia es donde de pronto hay mucha, mucha gente, o donde no hay nada de gente, ¿no? Se habla mucho como de la violencia que vivimos las mujeres, pero lo cierto es que también los hombres están expuestos a otros tipos de violencia, ¿no? Sí está la parte del acoso sexual, pero también está la parte en donde no hemos podido desarrollar un lenguaje o una comunicación que nos permita no responder violentamente ante los eventos. Y bueno, hablaremos como de toda la gama de violencia que podemos vivir en las calles, y sobre todo queremos hablar de cómo podemos protegernos, cómo puedes protegerte tú ante la violencia que está ocurriendo en las calles. A mí lo que me llama mucho la atención, Maribel, es que es en esta ciudad y en muchísimas ciudades, ¿no? En donde la violencia, yo diría casi en toda nuestra República Mexicana, la violencia callejera se vive. Y también hay lugares ahora que no nada más se tienen que proteger de la violencia que existe de el metro o de la calle que te avientan un coche o de ese tipo de cosas. También creo que hay ciudades que están viviendo situaciones complicadas con el crimen y entonces tienen que también aprender a resguardarse. Entonces, como hablar de toda esta gama, como tú dices, que va desde el asalto, desde el toqueteo, desde las miradas feas, el piropo, o sea, como todas esta gama que hay de violencia callejera y de la cual nos tenemos que proteger. Pero a mí me gustaría primero hablar sobre los que la ejercen. ¿Qué pasa con todas esas personas que ejercen violencia en las calles? ¿Qué pasa con esos hombres que se sienten con derecho a poder tocar a una mujer o a decirle un piropo? ¿O qué pasa con esas mujeres que sienten que pueden ir manejando y aventarle el coche a alguien que va caminando? ¿Qué pasa con ellos, María? Mira, yo he aprendido a lo largo de mi vida urbana que hay como distintos motivos que hacen que la violencia surja. Sí hay una parte bien importante como de estrés y prisa, ¿no? De pronto, el hecho de que haya como tanto tumulto no permite como pensar con claridad, ¿no? Y entonces, venimos ya con el estrés, que si del trabajo, que si los hijos, que si el novio, el amigo, lo que sea, venimos ya con este estrés y de pronto
Alguien entra al transporte donde venimos y ya nos pegó o ya nos empujó, y eso detona enseguida el enojo. Y eso genera violencia tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? Eso es como realmente parejo, ¿no? Está esa parte que es como que nadie sale a la calle como queriendo pelearse, ¿no? Pero de pronto traer tanta cosa encima, pues genera esta violencia. Ahí está esa parte. Pero sí está la otra parte en donde hay pues muchos hombres, sobre todo hombres, que salen sí con la intención de abusar, ¿no? Sexualmente, ya sea con una palabra, con una mirada, con un toqueteo y hasta, bueno, más. Mucho más, ¿no? Pues sí hay un componente psicológico importante. Sí, es muy importante saber que esto no es un tema sexual, es un tema de poder. La agresión del hombre hacia la mujer, de cualquier tipo, ya sea palabra, ya sea mirada o un toqueteo, tiene que ver con un yo puedo hacerlo. No te reconozco como persona, eres un objeto que está hecho para mi placer. Aunque no tenga que ver con no son enfermos sexuales, tiene más que ver con una sensación de poder hacia la mujer, ¿no? Uh-huh. Y no solo hacia la mujer, hacia los niños, ¿no? Niños y niñas indistintamente. ¿Por qué? Porque me quiero sentir poderoso, porque necesito saber que puedo hacer esto, ¿no? Y además, sí es más una necesidad como de controlarlo, ¿no? De controlar la situación, porque además genera miedo, ¿no? Reaccionar ante un evento así se vuelve muy complicado porque genera miedo, porque yo no sé si esto es lo único que va a hacer o me va a perseguir, ¿no? Entonces mejor no digo nada, mejor no me salgo cuando se... ¿no? O sea, hay como una cuestión de miedo, y esto es lo que alimenta esta necesidad de ejercer una acción de poder sobre todo sobre una mujer. Y sabiendo esto, Maribel, recordar que lo primero es pensar cómo le quitamos el poder a esa persona. Uh-huh. Saber que él quiere sentirse poderoso, pero que hay muchas maneras de recobrar el poder sobre nosotros mismos, uh-huh, y quitárselo a quien está tratando de ejercer violencia. Uh-huh. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora sí, Maribel, si te parece, como uh-huh, de los diferentes tipos de violencia que nos tocan. Y me gustaría empezar por esta parte de los piropos. ¿Qué pasa con los piropos, Maribel? Uh-huh. Sí, nuevamente es esta sensación como de no... más bien esta idea como de yo puedo decirte lo que quiera, ¿no? Porque además tú lo estás provocando, ¿no? Este es un discurso que escuchamos siempre, ¿para qué se viste así? Y lo escuchamos de hombres y de mujeres, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué se vistió así si no quiere que le digan nada? ¿Por qué caminó por esta calle si no quiere que le digan nada? Yo les digo esto y seguramente lo han escuchado, incluso lo han dicho, ¿no? Y no es para nada una cuestión de acusar ni nada, es una cosa que tenemos muy internalizada, ¿no? Y entonces, precisamente, los hombres tienen esta cosa, no tienen nada de malo, ¿no? Solo le estoy diciendo un piropo del tamaño que sea. O sea, incluso si te dicen palabras que se consideran no groseras o bonitas, y lo voy a entrecomillar, ¿no? Es una agresión porque no estoy a expensas, no quiero que me lo digas, ¿no? Como mujer. Y eso sí es violento y genera miedo también porque no sabemos si es lo único que va a ocurrir. No sabemos si terminó en esa palabra o me va a perseguir a decirme más palabras o me va a perseguir a quererme tocar, ¿no? Sí, genera un miedo terrible y además una impotencia porque no puedes responderle, ¿no? O a lo mejor sí, pero te estás poniendo en un riesgo mucho más importante. Y hay otro tema que nos cuesta muchísimo trabajo a las mujeres, que ahí sí definitivamente es muy difícil de responder, y es el de las miradas. Sí. Estas miradas que cuando tú vas pasando o ves que una chica va pasando y hay un hombre que la está siguiendo, viendo cómo camina, viendo su parte de atrás, uh-huh, viéndole las piernas, y vamos, todos podemos ver a una mujer bonita, pero la ves pasar, ¿no? Uh-huh. A mí me llama mucho la atención que
los hombres dicen, ¿no? Hay mujeres que les dicen, es que ¿por qué la viste? ¿Qué, no puedo ver? Claro que se puede ver. Uh-huh. Es la forma de mirar la que es violenta. Uh-huh. No es el que la veas o no la veas. Si tu novia, si tu pareja te dice, ¿por qué la viste? Piensa cómo la viste. No pienses, no te defiendas en decir, es que ahí está el menú y entonces hay que, uh-huh, se puede ver todo, ¿no? Porque, uh-huh, eso es violencia. Piensa cómo está siendo tu mirada hacia la mujer que va pasando, que está generando esta incomodidad en la misma, uh-huh, mujer y en tu pareja. Uh-huh. Vamos subiéndole de tono, uh-huh, ¿no, Maribel? Uh-huh. Y llegamos a este punto en donde a lo mejor vas en la calle y hay alguien que te puede dar una nalgada, vas en el transporte público y el toqueteo, uh-huh, y esto también es algo que se convierte en algo muy, muy difícil. Claro, de claro, y que genera muchísima impotencia. Pero ¿qué te parece, Ale, si esto lo platicamos después del corte? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a seguir hablando de violencia callejera y como de la escalada, que significa qué hacer, cómo nos protegemos de esto. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentra como Toca el Tía y las redes sociales de acá, de Gest Educativa. Regresamos en un ratito. Oye, ¿y cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Gracias por continuar con nosotros. Soy Maribel Zarco, estoy con Alejandra Usabiaga. Estamos platicando sobre violencia callejera, las cosas que nos toca vivir como hombres y como mujeres, pues a la hora que salimos de nuestras casas. Y hablábamos al principio como de esto es una escalada, ¿no? Al principio son nada más los piropos, las miradas, y terminábamos hablando ahorita antes del corte de cuando hay un toqueteo, cuando esta violencia escala a un contacto físico. Y sí hablábamos de que quien está perpetrando esta violencia se alimenta del miedo que genera, porque eso le da poder. Y bueno, me decía Sale sobre esta parte del toqueteo, cuando ya alguien te toca, ¿qué hacer? Es bien importante, ya entrando a la parte de la protección, que tú sepas que esa persona quiere tener poder sobre ti. Y la forma de quitarle poder es no mostrar tu miedo. Y sabemos que el miedo sirve para protegerte, ¿no? Que está bien sentirlo, pero que te puedas proteger no confrontando, ¿no? De, uh-huh, pronto dan muchas ganas de voltear y gritarle cosas o decirle cosas, pero que tú puedas mirar a tu alrededor, que hay gente que puede estar ahí y que puedes hacer evidente que esto ocurrió. Nuevamente, que sepas que la violencia que viviste no es tu culpa. No es ni cómo te vestiste, ni por dónde, ni en dónde estabas caminando, ni por qué te subiste a ese metro tan lleno, o al vagón de hombres, ¿no? Donde tú estés, te tienen que respetar. Y que puedas como hacer uso de la gente que está a tu alrededor y notificar que ocurrió un acto violento. No confrontar. Esto es bien importante porque no sabes hasta dónde está llegando la violencia de esta persona. Si se puede poner mucho más violento o puede salir corriendo. Es una de las dos, pero no es muy importante que no te arriesgues a confrontar a esa persona, sobre todo si no hay tanta gente alrededor. Gritar, ¿no? Uh-huh. Vamos a gritar fuerte. Obviamente no vamos a gritar, ese señor está tocando, no. Hay que gritar nombres, por ejemplo, gritarle Pepe, o si estás viendo que alguna mujer está siendo agredida, le gritas María, nombres. Hay que gritar nombres porque eso hace a la persona pensar que hay alguien más. O fuego. Siempre la palabra fuego sirve para que todo el mundo por lo menos se ponga alerta. Y a la hora que te volteen a ver, tú gritas, fuego allá. Y tú indicas hacia dónde está la persona, ¿no? Uh-huh. Esa es una muy buena manera de hacerlo. Pero también si te está pasando a ti, ¿eh? Si te está pasando a ti, tú también puedes gritar
de manera que vengan personas a ver la situación. A la hora que tienen las miradas encima de ellos, la violencia normalmente disminuye o desaparece. Entonces, sí utilizar nuestra voz, si te está pasando a ti, de verdad, no te atreves a gritar, pues siéntate a la señora de al lado, díselo. Ajá, hay que hacerlo público. Eso es lo primero. La otra de las cosas es sí creer en nuestro sexto sentido. Sí lo tenemos, chicos y chicas. No toda la gente que vamos en la calle somos molestadores o somos maltratadores o violentos, ¿no? Sin embargo, creo que lo que hemos vivido últimamente en nuestro país nos tiene muy, muy alerta. Pero sí cree en tus instintos. Si tú vas sobre la acera y ves venir a alguien o a un grupo de chicos que te genera como un poco de incomodidad, cámbiate de acera. Si ellos vuelven a hacer lo mismo, esas son señales que a ti te llaman de que sí puede estar sucediendo algún tipo de violencia. Vuélvete a cambiar de acera, se vuelven a cambiar, ya es un hecho que sí, tú tienes que buscar un lugar a donde acercarte, en donde te puedas refugiar y te puedas proteger. Si hay una tienda, métete a la tienda. Y si no hay nada más, cualquier otra persona que venga sobre la calle, lo vas a llamar como si fuera tu gran amigo o como si fuera tu pariente. Ajá. Ese sexto sentido es importante. Si vas a subirte a un transporte público y de repente tienes esta sensación de, ay, como que el chofer no me encantó, como que espera el que sigue, es preferible perder 10 minutos y hacerle caso a tu sexto sentido, porque tu sexto sentido está creado por todas tus experiencias. No es un sexto sentido que salga de la nada, ¿no? Nosotros ya en alguna ocasión nos tocó ver a la señora y nuestra memoria empieza a funcionar. Y de ahí se genera tu sexto sentido. Entonces es importante que le hagas caso. Algo más. Cuando tú eres el que está generando la violencia, por ejemplo, si tú te sientes enojado y vas al volante, o te sientes enojado y estás a punto de meterte al metro en una hora pico, en donde sabes que te van a empujar, que te va a ser como un poco agresivo por la misma hora, hay muchas técnicas que puedes utilizar para empezar a bajar tus emociones, para tener control de ti mismo, para tener control de impulsos. Es importante, por ejemplo, si estás saliendo de la escuela y ocurrió algo que te generó enojo, o saliste de la casa con esta parte del enojo, que lo puedas identificar. Eso es la primera parte, ¿no? Que sepas que hay algo en ti que te está generando enojo, y el hecho de bajarlo no quiere decir que esa parte se resolvió. Quiere decir que vas a... tú tienes que saber que bajar tu enojo también te protege a ti. Porque si te encuentras alguien con un enojo más grande que el tuyo, se puede poner muy, muy feo. Pues puede generar cuestiones muy desagradables y que te pueden lastimar. Entonces, que tú puedas identificar tu enojo, que puedas identificar por qué vino y que puedas identificar soluciones posibles a eso que te generó enojo. Pero poderlo dejar ahí, a un ladito, casi que imaginarte cómo lo dejas a un ladito y te metes al metro sin ese enojo. Y luego, si lo quieres recuperar para poderlo resolver, está bien, pero que te puedas proteger en ese sentido, ¿no? En no estar cargando enojos que te pueden lastimar a ti también. Y una cosa muy importante es el cuidado es colectivo, que tú salgas a la calle sabiendo que si a alguien le está ocurriendo algo, tú puedes hacer, puedes ejercer una acción de protección. Si alguien te habla por un nombre que no es tuyo, como decía Ale, ¿no? Y está queriendo guardarse en ti, que tú puedas responder positivamente. Porque si yo salgo a la calle sabiendo que el otro me va a cuidar, entonces voy a salir con mucha más tranquilidad. Y la única forma de hacer eso, de tener esta sensación de que alguien me va a cuidar, es salir dispuesto a cuidar al otro, ¿no? Sí, eso. Vale. Es que me quedé pensando. Es que fíjate que ahorita que te escuchaba, Maribel, también pensaba en esta parte de la protección, en donde
Vivimos en una sociedad en donde a los hombres los hemos como enseñado a que se tienen que pelear, ¿no? O sea, ya vio feo a tu chava y entonces la tienes que defender y te tienes que ir a pelear con el otro. Uh-huh. Te molestó y porque te ganó el lugar en donde tú estabas, entonces hay que irse a pelear. Yo creo que vivimos un momento en el cual el pleito es lo que menos nos va a servir. Porque de verdad no es que la gente aquí pelee limpio. No es que si tú provocas a alguien a pelearse a golpes, vaya a terminar ahí. Hay muchísima gente, y ustedes lo saben, tú lo sabes mejor que yo, que traen un pico, que traen hasta un arma con la cual se van a defender. ¿Y sabes qué va a suceder? Que ahí acabaste, ya quedaste ahí, y todo por un enojo que no tenía ningún sentido o que no tenía caso. Créanme que el día de hoy es mucho más valiente aquel que sabe cuidarse a sí mismo que el que está dispuesto a pelearse con cualquier persona en la calle, ¿no? Y como tú decías, el cuidado colectivo es colectivo. Chicos, organícense para la entrada de la escuela y para la salida de la escuela. Fíjate quiénes son de los que están en la escuela, sin importar el grado escolar, que van hacia el mismo rumbo que tú vas. Si tú eres afortunado de que tu papá, tu mamá te pueda llevar, está padre, pero salgan en colectivo. Así se protegen. No salgan solos cada uno de ustedes. Traten de ir siempre acompañados y es una nueva manera de cuidarlos. Y bueno, que sepan también que existen aplicaciones que pueden descargar en su teléfono como botones de pánico para que estén conectados a una red que les permita también esta protección colectiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos ya que terminar la sección. Les agradecemos mucho la atención que le están prestando a estas cápsulas. Esperemos que sean de su agrado y si tienen alguna sugerencia para mejorar estos programas, pues que nos las hagan saber con mucho gusto a través de nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentran como Tocaltía. Y el teléfono es 55 50 51 18. Ahí también les pueden responder cualquier duda y auxiliarles si necesitan atención psicológica. Nos encuentran también en la página psicoespacio.tocaltia.com. Las redes sociales de acá es de GEST Educativa en Facebook. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, Ale. Gracias a ti, Maribel. Y muchas gracias a nuestros compañeros del cuerpo técnico que siempre están aquí con nosotros haciéndonos agradables la vida. Así es. Gracias. Gracias. Y hasta pronto. Bye, bye.